Bienvenidos a otro video, amigos. Mi nombre es Sanctus y hoy les traigo 20 curiosidades del juego Shin Megami Tensei Strange Journey, al que me voy a referir de ahora en más como SJ. このまま拡大を続ければ地球を破壊飲み込んでしまうでしょう。ようこそシュバルツバース調査隊へ。シュバルツバースの構造を明らかにすれば破壊方法を導き出すこともできるでしょう。シュバルツバースへ突入する。地球の未来は我々の双肩にかかっている。あなたたちはシュバルツバースで全くのストレンジャー。帰還路がないのです。何のために存在する世界なんだ。敵が。Es también el nombre de una banda de Europop, cuyas canciones aparecen seguido en el juego Dance Dance Revolution. El juego original no corría en televisores con normativa PAL, algo que luego se corrigió en algunos países con la salida de la edición Redux. Es interesante notar que ciertas opciones del juego, como nuestro protagonista, están bastante humanizados, aún más que en otras entregas, sobre todo en el final neutral. La canción llamada El miedo de Dios no empezará a sonar como tal hasta que sea nuestro turno de atacar en una batalla. En la versión japonesa de SJ podemos notar que nuestro personaje tendrá como nacionalidad el país nipón. En cambio, en la versión americana, él será estadounidense. A pesar de volver en forma de remake, con todo lo que esto conlleva, algunos grupos de fans no pudieron entender bien el contexto de los cambios, como ser el estilo artístico o el doblaje. La queja reside en su intento de acercar el juego a la estética de la saga Persona. Al iniciar el juego, seremos parte de una especie de test, al igual que sucedía, por ejemplo, en Shin Megami Tensei IF, donde nuestro personaje podrá ganar puntos en sus parámetros iniciales, como ser más fuerza, agilidad e inteligencia, etc. Al ser un juego para la consola DS y 3DS, Atlus intentó fallidamente una suerte de ayuda online para demonios y fusiones. Esto no prosperó, así que se decidió optar por un sistema innovador de passwords, que podían ser pasadas incluso entre jugadores públicamente. Además, algunos demonios eran exclusivos de este sistema. Cada copia lanzada del juego venía con un CD de soundtrack, así como una caja coleccionable. Además, si lo habían preordenado en GameStop, podías hacerte un póster promocional detrás de la caja. En algunas entrevistas, varias personalidades involucradas dejaron a entender que el juego iba a ser lanzado como Shin Megami Tensei 4, pero debido a que los acontecimientos no tomaban parte en Tokio, se descartó la idea. Al mismo tiempo, otros integrantes del staff desmintieron esto y dijeron que SJ siempre fue pensado como un spin-off. Hasta la fecha, SJ cuenta con el cast de menor cantidad de personajes jugables en cualquier Shin Megami Tensei. Los cascos usados en SJ son iguales a los cascos usados por los Black Samurai en Shin Megami Tensei 4. Los vehículos que usamos para explorar en SJ están basados en los vistos en la película de ciencia ficción de 1977, El Callejón Maldito. Se llegó a descubrir que originalmente hubo una versión de SJ para PSP, pero luego se optó por la DS, ya que en palabras de los desarrolladores, tener dos pantallas facilitaba la interacción del jugador con la información y los menús, además de expandir el mercado a otros jugadores. Podríamos pensar que otra razón fue simplemente un contrato más lucrativo de parte de Nintendo por la exclusividad, pero vaya uno a saber.
Sería interesante ver cómo se había pensado llevar a Shin Megami Tensei hacia nuevos jugadores con su paso a Nintendo. Pero sin embargo, SJ quizá no fue el ideal para ello, porque si bien presenta la dificultad estándar de un Shin Megami Tensei, también representa un reto en diversas partes, y más para jugadores no acostumbrados al funcionamiento de algunos elementos, como ser la negociación con los demonios, por ejemplo. En la versión americana de SJ podemos volver a encontrarnos con un avatar de Lucifer, en este caso con una mujer rubia, pero de nombre Luisa Ferre. Este nombre fue totalmente inventado, ya que la versión japonesa mantuvo el verdadero nombre del avatar, el conocido Lucifer. Cada sector del mundo paralelo que recorremos recibe su nombre de una constelación de estrellas. Además, cada nombre posee un significado específico. Por ejemplo, la constelación Fornax significa horno químico o el horno. Además, también simboliza a la diosa del pan y de la cocción en la mitología romana. Más adelante haremos un video breve explicando cada uno junto con su significado. La mera existencia del laberinto dimensional Schwarzwald está dada por los abusos de la humanidad hacia la naturaleza. El nombre Schwarzwald deriva del germano y se puede dividir en Schwarz, que significa oscuro, y Welt, que refiere al mundo. Podemos considerar esto como una metáfora al simbolismo de aquel laberinto dimensional, nacido de los deseos oscuros de los humanos. Esta última no es tanto una curiosidad ni mucho menos, pero me resulta gracioso ver cómo los fans de la comunidad han apodado al personaje Jiménez el Junpei mexicano. He visto muchos juegos que intentan a veces acercar sus creaciones a otros lugares, con pequeños guiños como este, o simplemente darle un toque de singularidad a sus creaciones, poniéndoles por ejemplo rasgos latinos o nombres de por sí. Otro ejemplo de esto es la saga Tales of, que no duda en usar casi siempre un nombre en español para alguno de sus personajes. Bueno, hasta aquí nuestro video de curiosidades de Strange Journey. La verdad, decir que ha sido un gran viaje esta entrega de Shin Megami Tensei. No se olviden de chequear más adelante nuestro video del Schwarzwald y las constelaciones. Nuevamente, gracias a todos por seguir el canal y ver los videos. El apoyo recibido es muy grato y esperamos seguir creciendo para poder compartir más contenido de Shin Megami Tensei en español, así como de otros juegos también. Sin más, mi nombre es Sanctus y les dejo un cordial saludo, fans del Tensei. Hasta el próximo video.